Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Arrancamos una nueva edición de Pick and Rock. Por un lado, las confirmaciones de los play-in, ya están los dos clasificados. Y por el otro, los dos finalistas de este torneo prefederal de básquetbol. De esto se trata este programa. Tercer punto definitorio de la serie. No había mañana para estos equipos. Y Pedro Amorós, con el bombazo sobre el final del juego, anotaba, iba a ser clave en el goleo, 13 puntos para él. Barreto desde la línea para regatas, 12 puntos. Así lo hacía Preschuk, el goleador de Sportivo, con 14-13 para Ronis, 12 para Madera. Y con ese bombazo también se ponía regatas al frente por 2. La réplica para Sportivo, esta linda bandeja de Facu Ortiz, para empatarlos 63 iguales, ponía al frente Preschuk a su equipo. Últimas pelotas. Y con esta jugada individual de Pedro Amorós, back triple con suspenso, al frente regatas por la mínima. El cierre para Sportivo, así lo cerraban a Ortiz, el bombazo de Lanzi que amarraba y de esta manera ganaba regatas. Lo perdía Sportivo, llegaba a la final del Prefederal. Regatas, el primer clasificado para la final del Prefederal. Parque en casa recibía a Central Entrerriano y el bombazo de la Bedoba, 13 puntos para él, 14 para Carnovale. Otro bombazo, Tomás Revillaga, 12 puntos para él, y Central que descontaba desde la línea. En este pasaje el juego iba a ser clave Parque, con la figura preponderante de Matías Novelo, quien allí en la reversa daba el pase. 29 puntos para él, iba a ser triunfo de Parque. Bombazo de Guido de la Bedoba, le ponía el sello al partido. No iban a alcanzar los 16 de Zielinski en Central, 12 de Dreilin. Parque Sur, con la figura, allí lo vemos a Matías Novelo cerrándolo desde la línea. 87-69 se termina el juego. Finalista del torneo prefederal, el 1 y el 2 se encuentran en la final. Triunfo de Parque, 87-69 frente a Central. Tercer punto de los play-in. BH en Gualeguay recibía a Social Deportivo San José, Nahuel Vicentín, cuando no desde el goleo. 13 puntos para él, 16 para Gaitán, 16 para Landera, 17 para Rashi en Sanjo. Allí anotaba Bernasconi, 20 puntos para él. Uno de los goleadores, 22 para Ignacio Cloris, 19 para FDL. Se terminaba el juego con esta acción, penetración y conversión para Gaitán. Berna desde la línea ponía al frente ABH. Segundos finales, tenía que descontar rápido Sanjo si quería seguir con chances. Largo doble de Valentino Cot, 11 puntos para él, pero desde la línea Briñones estaba a los dos, 8 puntos para él. Tomaba ventaja de 3, descontaba aquí en esta acción Sanjo. Estiraba Clarís desde la línea y el cierre quedaría para Sanjo. Tiro del final, Vicentín marraba el triple. Posteriormente lo cortaban con falta a Clarís, ya no había tiempo para más. BH al torneo federal, quedaba en las puertas Sanjo. 82 para BH, 77 para Social Deportivo San José. Fin del juego. Clasificación para BH. Y el otro juego por la clasificación a los playoffs también se daba en Gualeguay. Bancario de Casaca Verde recibía a Ferro, que se anotaba, y esta era la réplica para el equipo gualeyo, que de local empezaba a tomar ventaja. Sangoy aquí en el bajo guapeándola, 10 para él, 12 para Noves, 18 para Moreira en Ferro, pero en Bancario va a ser el goleador con Faloñero con 18, 16 para Tantos, 16 para Jerez. Tomaba ventaja en este pasaje del juego Bancario, no alcanzaba ese bombazo de Ferro. Estiraba ventaja Bancario sobre el final para llevárselo, 82-60, y así clasificarse al próximo torneo federal de básquetbol. Descontaba Ferro, no alcanzaba. Bombazo desde afuera y triunfo de Bancario, 82-60. De esta manera, los equipos clasificados de la Conferencia 1 para la próxima Liga Federal, los finalistas Parque Sur Regatas en búsqueda del título ya clasificados, Central Entrerriano, Sportivo San Salvador que han quedado en el camino, Racing Atlético Tala y BH y Bancario proveniente de los play-in. Recordá que si te perdiste este programa lo podés ver a través de YouTube en el canal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Próximo programa será especial de las finales del torneo prefederal de básquetbol entrerriano. Nos despedimos. Chau. Hasta la próxima.